Buenas tardes a todos. Tengo muchísimas preguntas, pero quiero una en especial. Quiero saber a qué atribuyen o dónde está la parte donde los evangélicos dicen declaro. Yo declaro tal cosa, yo declaro tal otra. Esa es mi pregunta. Gracias. Esa no es la doctrina de la Iglesia Católica, declarar. Esa es doctrina protestante. Nosotros no le declaramos a Dios, haga esto, haga aquello, haga esto. No. Nosotros le pedimos a Dios. Ellos confunden una cosa, por ejemplo, confunde el que Santiago dice que si uno hace la oración convencido de que lo va a lograr, de que es así, Dios se lo concede. Eso es otra cosa, que cuando usted pida, esté convencido que Él se lo va a dar. Pero no cambie. Yo le pido, Señor, ayúdame en esto. Y estoy convencido que Él es grande y poderoso para hacerlo. Incluso, que si no lo hiciera, no deja de ser grande y poderoso. Que si no lo hace, es porque Él sabe que eso a mí no me conviene. O Él quiere que yo crezca con esto. ¿Qué quiere de mí? Bueno, maravilloso. Pero cuando yo declaro y digo, declaro que esto es así, ya quiere decir, Dios me tiene que obedecer a mí. Esa no es la mentalidad de la Iglesia. La mentalidad de la Iglesia es, Dios es mi Padre, Él me ama, Él sabe. ¿Se acuerda que ayer creo que era el Padre Nuestro que nos enseñó? Padre Nuestro, que cuando vaya a orar yo tengo que dirigirme a Dios como un padre. Y cuando usted no le declara a su padre, me hace esto, papá, ya. No, así no. Usted siempre le dice al papá o a la mamá, ay, yo quiero que me compre una bicicleta, yo quiero que me compre una hamburguesa, yo quiero. Y sabe que su papá se lo va a conceder. Eso es otra cosa muy distinta. Gracias, porque es necesario que los católicos tengamos presente que nosotros no le damos órdenes a Dios. Nosotros le suplicamos y le suplicamos confiado que Él puede hacerlo. Puede hacerlo. Y si Él puede hacerlo, entonces estamos seguros que vamos a encontrar lo que necesitamos, si es para nuestro beneficio. Pero como Él conoce el pasado, el presente y el futuro, Él sabe si eso nos conviene o no nos conviene. Por eso también en el Padre Nuestro que dice, hágase tu voluntad. Es un error de los hermanos separados cuando andan declarando en sentido de ordenanza o de mandato, y que Dios tiene que obedecerle. Y no solo eso, sino que muchos católicos están también contaminándose de esa doctrina y actuando de esa manera.